vamos a definir quién va a representar a nuestro colegio en el Intercolegial de Comedia Musical. Hoy vamos a definir quién va a representar a nuestro colegio en el Intercolegial de Comedia Musical. Hoy vamos a definir quién va a representar a nuestro colegio en el Intercolegial de Comedia Musical. Hoy vamos a definir quién va a representar a nuestro colegio en el Intercolegial de Comedia Musical. ¡Qué suerte que te encuentro, Patito Provinciano! Yo te aconsejo que ustedes, las populares, no se presenten, porque van a perder. No me importa lo que me digas, Antonella. Nosotras nos vamos a preparar y nos vamos a presentar. ¿Ah, sí? ¿Y con qué canción? No sabemos todavía. Vamos a ensayar todas y después vamos a elegir una nada más. ¡Ay! ¡Pero qué ocurrentes! Van a hacer lo mismo que nosotras. Seguro que alguien les contó. Y ustedes se copiaron. Porque las populares son horribles. ¡Horribles como vos! Las mejores somos nosotras. Las divinas. ¿Te quedó claro, Pato Provinciano? ¡Get up! Perdón, Blanca. Qué bueno que ya llegaste. Ay, Leandro, qué lindo que viniste. No, no, yo te llamé. Yo vivo acá. Yo ah, te llamé. Vos me llamaste, no. Vos vivís acá. Qué cabeza la mía. Yo estaba haciendo justo unas compritas, ¿me entendés? Necesitamos hablar de un tema muy serio, Blanca. Leandro, ¿muy serio? ¿Qué pasó? No me asustes. Pasa que, como te vengo diciendo, nosotros
no estamos bien. Ay, Leandro, vos siempre diciendo que no estamos bien y yo no estoy de acuerdo. Bueno, vos no estarás de acuerdo, pero no estamos bien. Estamos bien, Leandro, siempre decís eso. No, no estamos bien. ¿Estamos bien? No estamos bien. Estamos bien. 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 Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Yo estoy bien. Bueno, vos estarás bien, pero yo no. Necesito estar solo. ¿Cómo que necesitas estar solo, Leandro? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Querés que te armemos un cuarto? ¿Querés dormir solito? No, no, no. No quiero un cuarto para mí. Quiero vivir solo. Leandro, no me digas que te querés mudar. No, no me quiero mudar. Tomémonos un tiempo. Listo. Yo mi tiempo ya me lo tomé. Yo sé que quiero estar con vos. ¿Vos cuánto tiempo necesitas, mi amor? Bueno, no me la hagas difícil. No te la hago difícil, Leandro. Por favor, no te mudes, que yo me quedo solita en el barrio. Yo no me voy a mudar. Además, vos no te quedas sola. Tenés a tus hijos. Sí, tengo a mis hijos, pero me quedo sin el amor de mi vida. Blanca, yo tengo que hacer lo que siento y lo nuestro termina acá. ¿Acá? Lo nuestro termina acá. Termina acá. Está bien, lo entendí. Anda. Déjame sola, Leandro. Soy una mujer que lucha sola por su destino. Nunca más me enamoro de alguien que se ande mudando. No me voy a mudar. No me puede dejar a mí. ¿Cómo me va a dejar a mí? A mí, a su blanquita. No, no, no. ¿Tendrá otra? Sí. ¿Tiene otra? ¡Esa! No va a dejarme por esta. No se lo voy a permitir. ¡De ninguna manera! ¿Estás contenta, mosquita muerta? ¿Qué te pasa, Blanca? Ahora no hice nada. Yo no entiendo qué te pasa. Ay, pobrecita, la cabra patagónica nunca hace nada. Para que sepas, Leandro se mudó. ¿Cómo que se mudó? ¿A dónde se mudó? ¿Leandro? Ah, ¿Leandro, te mudaste? No, que me dejó, me dejó. Ah, ¿te dejó? ¿No se mudó? No. ¿Te no dejó? ¿Y te dijo por qué te dejó? ¿Te dijo algo en nada. Especial? Nada. Nada de nada. Él vino y me dijo... Nada, no acá te explicó. Acá termina todo. Claro. ¿Y vos estás bien? Yo... Mirá. ¡Ah! No creas que te va a resultar todo tan fácil. Ay. Nunca te voy a dejar en paz. Sí. ¿Me oíste? Sí. Se te va a la casa. Ay. Nunca. Nunca. Te voy a dejar... ¿La verdad, Blanca? ¿Leandro la habrá dejado porque quiere estar conmigo? ¿Y si Leandro tiene otra novia? ¿Y si le gusta otra mujer y yo me hago ilusiones? ¿Será que él va a venir y me va a decir? Carmen, sos el gran amor de mi vida. Y yo le voy a decir, vos también, Leandro. ¿Y si él viene y no me dice nada? Carmen, si no querés yo no te digo nada. ¿Yo qué hago? ¿Hago de cuenta que Blanca no me dijo nada o le digo directamente lo que yo le quiero decir? Y si él viene y me dice... Carmen, dejo a Blanca porque quiero estar con vos. Yo le digo, buenísimo que la dejaste porque yo me moría de amor. O le digo que no. No, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Ay. Le digo sí. Leandro, ¿me escuchaste? Parece a mí o la fuente. ¿Tiene música? ¿Tiene música? ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es mágica! ¡Y es re linda! ¡Hermosa! Sí, por lo menos me saca un poco la tristeza. ¿Tristeza? ¿Qué pasa, Pato? ¿Estás triste? Sí. ¿Vieron cómo es Antonella? Se cree la única, la mejor. Dice que nos va a ganar porque somos horribles. Horribles como yo. ¿Eso te dijo la taradúpida de Tontonela? ¡Ok! ¡Que se preparen! Porque las vamos a pasar por encima. ¡Sí! Tenemos que ganar cueste lo que cueste. ¡Sin trampas ni cosas raras! Y tenemos que estar divinas. ¡Divinas! ¡Divinas es mala palabra! ¡Ay! Mami, llegaste en el momento justo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasa que tenemos que competir con las divinas. Y vos nos tenés que ayudar. Queremos ganarlas de una vez por todas. Y representar al colegio en el intercolegial.
mamá. ¿Vos crees que les podemos ganar? No tengo ninguna duda. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Obvio. Eso sí, vamos a tener que ensayar muchísimo. Van a estar divinas. ¿Divinas? No. Digo que van a estar preciosas, geniales, espectaculares, incomparables, pero divinas no. ¡Divinas es mala palabra! ¡Hola, chicos! ¡Vamos todos juntos a bailar y a cantar! Horrible. Ay, no. Ay, me encanta, Caterina. ¡Abre la puerta! A ver, pasando. Así. ¡Ay, pero por favor! ¡Dios! ¿Qué es todo esto? Ropa. No hablo de eso. ¡Ah, no, este desorden! A ver, chicas, está bien que yo les preste mi cuarto para cambiarse, pero no pueden ser tan desordenadas. No pueden dejar todo tirado. Por favor. Miren. Yo les voy a dar 15 segundos para que terminen de ordenar todo. Y la que no esté lista, ¿out? ¿Me escucharon? Muy bien. ¡Woo! Y yo quiero que todos ustedes me ayuden a contar, ¿está bien? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, así me gusta! Ustedes evidentemente son hijas del rigor. Muy bien. ¿Qué significa eso? Cállate. ¡Ay, María! Hola, ¿qué tal? Sí, atendé. ¿Sí, quién es? Yo, Facu. ¡Ay, Facu! ¡Ay, qué querés! ¿Cómo que quiero? ¡El ensayo, Antonella! Ah, bueno, sí, está bien. Bueno, pero igual todavía no sabemos si vamos a ir a ensayar nosotras. ¿Qué? ¡Tenemos que ensayar! La competencia es mañana. Bueno, a ver, nené. Te dije que todavía no sabemos si vamos a ensayar. Así que, cerrá la puertita y haz lo que quieras. Bueno, ¿sabes qué, Corchito? Yo me voy a ensayar. Hagan lo que quieran.
Bueno, está bien, vamos. Pero deja de mandonear acá porque la que manda acá soy yo, ¿eh? ¡Hola, Aurina! ¡Ay, Antonella! ¡Pero Dios! ¡Pero por favor, che! Perdón, Bruno, perdón, Facu. Lo que pasa es que las chicas no son muy rápidas para prepararse. Viste que siempre... ¡Ay, las chicas que las chicas piensan para prepararse, friki-pinsi! ¿Alguien tiene algo para decir? No, Gordi, nada para decir, nada. Qué lindo tenés el pelo. ¡Perfecto! Entonces, todos a sus posiciones, ¿sí? Sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Acuérdense, esta coreografía empieza con cabezas abajo, ¡ay, sí! Abajo, abajito, ay, abajito, abajito. Muy bien, ¿listos para ensayar? ¡Sí! ¿Listo? Divino, un, dos, tres. Lo aprenden en un periquete. A ver, no, no, así está mal. ¡Ey, ey! ¡Mamá! Ok, a ver, a ver, a ver. Ahí. ¿Eh? Vos no nos vas a ayudar, porque vos de danza no sabes nada. ¿Perdón? Yo dejo mis graves problemas personales para ayudar a mis hijos y así me pagan. Esto es mucho dolor para mí sola, me hace renegar. Gracias, hijo, gracias. Bueno, para mamá, tampoco dramatices así. Porque, bueno... Está bien, vos no sabés bailar, ni cantar, ni actuar, ni nada. Bueno. Pero, ¿sabes hacer otras cosas bien? ¿Sí? ¿Qué hace bien, mamita? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago bien? ¿Qué? ¿No hago nada bien? Bueno, yo no dije... ¿Antonella? Sabes perfectamente que toco el triángulo. No, sí, ma, yo sé que tocas el triángulo, pero por eso. Mejor, mejor. Anda a casa con tus graves problemas personales y anda a tocar el triángulo. Sí. Está bien. ¡Igual a Madonna! ¡Ay! Like a virgin. Hey. Dios mío. ¿Y ahora qué miran ustedes con esa cara de idiotas? ¡Déjenme sola! ¡Pero no la queríamos ensayar! ¿Ensayar? Sí, sí, bueno, sí, es cierto. Pero no, 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 ahora cambio de opinión. Antonella, tenemos que ensayar, gorda. ¡A ver! ¿Que no entendés? ¿Castellano? ¿Inglés? ¿Algo así? Bueno, mira, dije que quiero estar sola. Alone. Goodbye, baby. Bye. Bye, chocito, 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 chocito. Chao, amiga. Alone. ¿Conmigo tampoco? Caterina, no, gorda. Deja a la diosa de Antonella tranquila. Ay, qué malo. Voy a hacer todo lo posible para que las populares no puedan ensayar. Porque si las populares no pueden ensayar, nosotras, las divinas, vamos a ganar con mucha facilidad. ¡Chaucito, populares! ¡Chaucito! Yo te aseguro que Leandro con Carmen no van a estar a solas nunca. ¿Por qué, Doriña? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir a Polo que los siga sol y a sombra. Que no los deje en paz ni un minuto. ¿Ni un minuto? Polo, vení.
mal baila Polo, horrible. Horrible, ¿eh? Polo, tenemos una misión para vos. Queremos que persigas a Carmencita y a Leandro y que los separe para siempre. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ajá. Primero nos acomodamos el pelo. Todos nos acomodamos el pelo. Y yo no tengo amor, yo nada soy, señor. Y si yo no tengo... ¡Ya sé! Vas a ser de Fito. Paez. Y de Charlie García. ¡Eso! ¿Ustedes pretenden que yo me disfrace de Fito Páez y de Charlie García? ¿Sí? Para separar a Carmen de Leandro. ¡Sí! ¡Sí! ¡No vamos a permitir que sean felices! ¡No! ¡Le vamos a arruinar la vida! ¡Sí! Entonces, por el poder del pelo triplicado, ¡ay, Junapo! Haremos lo que sea necesario. ¡Lo que sea necesario! Quiero que cuentes conmigo, a donde vayas te sigo. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tenés un problema, si algo te llena de pena... ¡Carmen! ¡Carmen! Me salvaste. Yo siempre te estoy esperando. Sí, siempre que me estoy por caer, vos venís... Y me salvás. ¿Estás cómoda? Comodísima. ¿Y vos? Sí, yo también. ¿Y qué estabas haciendo? Yo acá. Y limpiando, ordenando. Limpiando los tachos, ordenando el escenario. Para las populares, para que ensayen las chicas. Carmen. Sí, decime. Uy. Leandro. Carmen, Leandro. Quédate quieta. No, es que no depende de mí, ¿no entendés? Ahí va. Ahí estoy. Me pasa algo. ¿Te sentís mal? No. ¿Querés que vaya al bufete y te busque algún remedio, alguna cosa? ¿Leandro? Acá. Me pasa algo con vos. ¿Conmigo? Sí. ¿Y algo de qué tipo? Te quiero decir algo muy importante. ¿Algo muy importante a mí? Sí. Pero no puede ser en otro momento, porque yo hace 5 minutos Leandro estaba con un vestido plateado divino, ¿o no? Y ahora mira cómo estoy. Me tenés que pegar un tubazo y decirme, Carmen, tengo que hablar de algo importante con vos. ¿Así? Sí, no. ¿Pero qué? ¿Así? No. No importa, Carmen, quiero decirte lo que me pasa. No queremos no ser tan hueca como las divinas. ¡Fito Páez! ¿Quién? ¡Fito Páez! Fito. Hola, Fito. Fito. Bravo. Muy buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Chicos y chicas. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo anda? A falta el aire. Primero, aléjese. ¿Qué es lo que pasa? Hola, señora, tengo que ensayar con mis músicos, así que les voy a pedir que se retiren. No, acá no, porque está reservado para el intercolegial, de las populares y las divinas. Además, nosotros estábamos charlando, conversando, platicando, Fito. No me gusta, aquí tengo que ensayar yo. Déjame a mí, Leandro. Sí. Mira, Fito, yo te sigo desde siempre, conozco todos tus temas del 63, todo lo que siguió, mariposa traicionera, todos esos. Ese es de Maná, el mío es Mariposa Tecnicolor. Pero no, todo bien. Les pido mil disculpas. Voy a ensayar, así que No puede, Fito. Ok, están encaprichados. ¿Cuál es su especialidad, señora Carmen? ¿Mi especialidad? Sí. Tartas. Tartas, empanadas, cordero patagónico, todo lo que sea de allá de Bariloche, porque yo soy de Bariloche con Patito. Vendíamos en una feria artesanal ahí en el centro cívico, vendíamos una ropa que yo... No me importa en su vida, señora Carmen. Yo le digo que si usted es bailarina, ¿usted es bailarina? Yo bailo. Es como Laura Fidalgo que hace Bebe Lopé, Decar, Flexicamín, Octanil, todas esas cosas que hacen. No, yo tengo como facilidad para mover las cachas. ¿Mover las cachas usted? Sí, y muy bien. Yo digo algo, ¿es Fito Páez? Sí, es Fito Páez. ¿Es Fito Páez? ¿Quién es? ¡Doctor! Perdone que disienta con usted. ¡Chicos, soy Fito Páez! ¡Sí! A ver. Quiero que cuenten conmigo, a donde vayas te sigo. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, si algo te llena de pena, siempre estarán tus amigos, amigos del corazón. ¡Es Fito Páez! ¡Bien! Doctor, a ver. Usted venga, vamos, a ver conmigo. Amigos, venga. Con un abrazo te digo que no está todo perdido, se viene un mundo mejor. ¡Hasta arriba, doctor, vamos! Amigos, hay que seguir el camino para llegar Leandro. Al destino. No hay ¡Leandro! Que... ¡Leandro! ¡Leandro!
Leandro y Carmen están separados. ¡Leandro! ¡Tarea cumplida! ¡Leandro! ¡Polo, solo Leandro. Más! ¡Ay! Ya sé. Ustedes estarán preguntando qué es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Ahora les muestro. Les presento la sala de máquinas del colegio. Le voy a arruinar el ensayo a las populares. Y ahora Patito se va a sentir como en su casa. Nunca más el pato provinciano va a extrañar Bariloche. ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué puede haber pasado? A ver, pensemos dos minutos. Es alguien que no quiere que ensayemos. ¿Y quién puede ser? ¡Antonella! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero con este frío que hace, vamos a poder ensayar acá, ¿eh? Vamos, no sé, ¿qué hacen ahí parados? Frío. Vamos a ensayar, cueste lo que cueste. El frío no nos va a parar. Se abrigan todos, dale, Patito, José. Acá estoy, mami, me estoy abrigando. Mati, ¿están abrigados? Bailando se nos va a pasar el frío. Una madre siempre tiene una solución. ¡Mi mamá es una genia! Esas populachas dejaron de ensayar. No les importó nada lo que hiciste, gorda. Se pusieron los gorritos, las camperitas, hicieron un ensayo brutal. Evidentemente, Anto, hagas lo que hagas, por más que les pongas mil piedras a las populares, son tan divinas que van a ensayar cueste lo que cueste. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Viene la corrección! Acá las únicas divinas somos nosotras, ¿escuchaste? Y a mí no me importa si ensayan o no ensayan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora yo, Antonella de Best, la mejor de todas, le voy a hacer algo mucho peor. Porque conmigo no van a poder. ¡Ya van a ver! ¡Woo! ¡Woo!
cantemos más fuerte. El mundo tiene que escuchar. Sí, todas nuestras voces. Es el momento de empezar a cambiar. Eso, mi amor, así me gusta, que luches contra la adversidad. Vos me querés mucho, 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 mucho. Yo te quiero mucho, 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 mi princesa. Muchísimo. Ay. ¡Hija! ¡Ay! ¡Hola, mami! ¿No te dije qué lindo que estás de blanco? Ah, hola. Bueno, me voy a ensayar con las chicas. ¡Chao! Sí, sí. ¡Suerte! Pero ya te con nosotras. ¡Qué linda que estás! Ah, ¡qué salamero! Nosotros tenemos algo pendiente, ¿no? ¿Nosotros? Sí. No. Sí. No me acuerdo. Uy. No, Carmen, no te va. Carmen, otra vez. Ella se fue y yo tengo que decirle que la quiero. Pero ella habla, habla todo el tiempo. Bueno, ustedes la conocen. Y yo cuando tengo que hablar no soy claro. Yo quiero mostrarle mi alma, decirle que la quiero. ¿Me ayudan? Si ella supiera todo lo que me pasa cuando la tengo cerca. Que todo esto no es tiempo perdido. Ella tiene que saber que cuando yo la vi por primera vez, no pude dejar de pensarla. Ella tiene que saber que cuando yo la vi, me di cuenta que había otra forma de querer, otra forma de amar, otra forma de reír, porque cuando te vi, en tus ojos descubrí que existía para mí otra forma de vivir. Cuando te vi, supe que eras para mí y en la magia de tu amor, como un loco, me perdí. Así tengo que hablarle. Quiero que hagas un minuto de silencio para que sepas, mi amor, lo que siento. No quiero hablar un montón de palabras, no quiero hablar mucho y no decir nada, no. Solo te pido un poco de calma. Yo quiero abrirme y mostrarte mi alma. Quiero que sepas que no te he mentido, que todo esto no es tiempo perdido. Y aunque me tenga que ir, estarás siempre conmigo. Cuando te vi, en tus ojos descubrí que existía para mí otra forma de vivir. Cuando te vi, supe que eras para mí y en la magia de tu amor, como un loco, me perdí, me perdí. ¡Pará! 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 ¿Otra vez? ¿Qué me quieres tirar a la fosa? ¡Incompetente! ¿Quién es Carmen? Es Charlie García, estoy casi segura. ¡De Bulé! ¡Charlie! ¡Está lleno de chicos! ¡Está lleno de nenes! ¡Al pelotero! ¡Al pelotero! Venga, ¿usted es Charlie García? No soy Charlie García. Soy Dios y esta es mi casa. ¡Ay, es la casa de Charlie García! ¡Me muero! ¿Cómo llegamos a la casa de Charlie García? No sé, pero es Charlie García, no hay que discutir. Cuando lo vi, en tus ojos descubrí. Ay. La lechuza. ¡No! ¡Ay, Charlie García! Sí. Charlie, sí. Te puedo hacer una pregunta. Yo sí. Te sigo desde siempre. Y quería ver si ya que esta es tu casa, yo podría recorrer las instalaciones. Ver los discos, los cuadros, las fotos, las cosas, toda tu historia, todo. Hágalo, pero no vuelva más. Váyase bueno. Y lejos del señor. Ok, ¿okay? Listo, chao, okay. ¡No! ¡No! ¡Chiquitín, pipi, no, chiquitín! ¿Pero no qué? ¿No qué? ¡No quiero, Piquito! Bueno, pero no es nada, un Piquito. ¡No quiero, Piquito! ¡No quiero, Piquito! ¡No quiero, Piquito! ¿Quieren Piquito? Sí. Sí, claro. Ok. No, venga. ¿Con él? Sí. Ah.
sí. Abacho, abacho. No. Abacho. No. Bueno, ¿puedo ir a ver todas sus cosas, Charlie? Vaya, bombón. Adiós, Charlie, encantada. No, no, Carmen, Carmen, no te vayas, esto es una... Te quiero. Carmen, no puedes, Charlie García, ¿no te das cuenta que no...? Doctor. Está en su casa, doctor. Está en mi casa, mira, se va a hacer. ¡Doctor! ¡Se va todo! ¡Doctor! Gracias por ayudarme, Carmen. Blanca, Dorinia. Fanny Mandelbaum se sacó las extensiones. El chavo no está en el barril. Tarea cumplida. Polo, efectivo, sos lo más. De pronto, Flash, la chica del Vicky. Las populares que piensan que mientras ellas tratan de ganarme, yo me voy a quedar de brazos cruzados. No, darlings, no. Antonella nunca será por vencida. ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Oh, oh! ¡Marcha las populares al oro! Calor, calor para que se prendan fuego, porque las odio con todo mi corazón. Las detesto, las detesto. ¡Ay, sí! ¡Pasá, Matthew! Antonella. ¿Sí? ¿Sabes qué es todo esto, no? ¿Volviste a nadar? Yo, sí, algo me había enterado que por ahí... Antonella, no me tomes el pelo. Sabes perfectamente que nos vestimos así para ensayar. ¿En serio? Provinciano, nunca pensé que... ¿Vos te pensás que yo soy estúpido, nena? Primero hace frío y nieve, después hace un calor impresionante. A mí no me engañás, nena. ¿Con qué? Vos estás atrás de todo esto. ¡Ay, pero qué horror lo que estás diciendo, Matías! A ver, a ver, a ver. ¿Vos tenés pruebas de lo que estás diciendo? No, no tengo pruebas. Bueno, yo quiero pruebas. No necesito ninguna prueba, así que haces todo esto por el odio que le tenés a Patito, nada más. ¡Matías! ¿Vos tenés pruebas? No, te dije que no tengo pruebas. Ok, yo quiero pruebas. Y como el señor entonces no tiene pruebas, que me dé un beso. No, beso no. Pará, estamos discutiendo, nena. Bueno, salí, por favor. Está bien, entendí que estamos discutiendo. Pero ¿sabes qué, Matías Beltrán? Todo esto es muy fácil. Vos elegís o ese pato provinciano asqueroso con trenzas horribles del sur, o yo, Antonella Lamas Bernardi, la chica más linda de todo el colegio. Ok. ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo nuestro...
Termino acá, nena. Me cansaste. Salí. Se acabó. ¡Pero qué horror! ¡Qué horror! A ver, yo no me pienso seguir bancando los desprecios de este chico. Con todos los chicos que se mueren por estar conmigo. En serio, les digo, yo a los chicos los tengo acá, en la palma de la mano. Es más, el otro día fui a bailar y no saben lo que me pasó. Oye, nena, qué linda que está. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo, baby, vamos a bailar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. Él me imaginaba una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man? ¿Qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de uno y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas, muy desesperado, y yo le grité, borrate tarado. Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque hay música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque que estuvo el tango, sí, chicos. Sí, muy... Increíble, se rompieron bueno, todo. Nosotros bueno les íbamos a cantar un tema, pero... Pero creo me parece que ustedes no quieren. No sé, no a sé. A ver, hagamos una cosa. Chicas, todas juntas, ¿quieren que cantemos? No, parece que no se escucharon. A ver, una vez más, chicas. Flojito. ¿Quieren que cantemos? ¿No me llamó? ¿Andrés no me llamó? ¿No me llamó? Hola. Hola. Llamaba para pedirte disculpas. Yo no me animo a hablarte cuando te veo pasar. Yeah. Un poco más. Caricias, abrazos.
No nos para nadie. Muy bueno, muy bueno. Mati, ¿qué haces acá solo? ¿Pasó algo? Sí. Corté con Antonella, chicos. Bueno, viejo, bueno. Pero no es el fin del mundo. Ponele onda y la vida sigue. ¿Es verdad? ¿Querés venir a un ensayo al garage? Vení. Dale, dale, venite, la onda está buenísima. Te va a hacer bien, dale. No, chicos, yo les agradezco, pero prefiero quedarme solo, de verdad. ¿Seguro? Gracias. Después te llamo. Dale. Yo te acaricié, siempre quise hablarte, pero nunca me animé. Y aunque mis amigos se rían de mí, yo me siento triste porque sé que te perdí. Hablarte, pero nunca me animé. Y aunque mis amigos se rían de mí, yo me siento triste porque sé que te perdí. Populares.
quiere. No me quiere. Me quiere. No me quiere. Yo lo quiero un montón así. Yo nunca sé si él me quiere o no me quiere. ¿Me quiere? ¡Ah! Una margarita gigante. Dicen que las margaritas sirven para saber si a una la quieren o no la quieren. ¿Le pregunto? Margarita. Hola, habla Carmen. Te quería hacer una pregunta. Es sencilla. Yo solamente quiero saber si a mí Leandro me quiere. ¿Un signo de pregunta? No, Margarita, soy yo la que te está preguntando, no vos a mí. Bueno, intento otra vez. Margarita, a mí, Leandro, ¿me quiere? Un signo de admiración. Debe ser que me admira. Yo también lo admiro mucho a él. Pero lo que yo quiero saber, Margarita, si no te ofende, ¿no? Es una pregunta muy sencilla, sobre todo para una Margarita que están en el tema todo el día. Yo lo que quiero saber es si a mí Leandro me quiere, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Me quiere! ¡Me quiere! Yo ya sabía, pero quería estar segura. ¡Ah! Leandro me quiere. Cierro los ojos y veo la tarde de otoño. Donde entre besos y abrazos mi vida cambió. Y sin pedirte nada, con tanta inocencia, yo descubrí que serías mi primer amor. Después vinieron los días donde la tristeza le fue robando los sueños a mi corazón. Yo te busqué, pero no tuve nunca respuestas. Hoy sigo sin entender que nos separó. Pero yo te quiero, te quiero. Y aunque la vida pasó, si te tengo cerca no puedo. Quiero, te quiero, y aunque me
aunque la vida pasó, si te tengo cerca no puedo negarlo. Me muero de amor, pero yo te quiero, te quiero. Y aunque la vida pasó, si te tengo cerca no puedo negarlo. Me muero de amor, me muero de amor, me muero de amor. Yo me muero de amor. Yo también. Ensayamos a pesar de todo. Matías estaba muy lindo. Me cuesta conformarme con ser su amiga. Yo no quiero ser su amiga. Yo tampoco. Quiero ser tu amigo, Patito. Pero vos sos el novio de Antonella. Ya no. Cuando dejé de ser el novio de Antonella, pensé que ya no me iba a gustar ninguna chica más. Pero hoy me di cuenta de que eso no es así. Que hay una chica que me gusta mucho más que Antonella y que la quiero mucho más que a ella. ¿Y esa chica quién es, Matías? ¿Quién es? Esa chica sos vos, Patito. Ya puedes abrir los ojos. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Qué raras que son las mujeres, ¿no? Matías, muchas gracias por el beso que me regalaste. Y ojalá que todos los sueños que tenga con vos algún día se puedan hacer realidad. ¡Ay, ay, no, no, no! Estoy muy contenta, Matías, muy contenta. Yo también estoy muy contento. Vinieron todos, ¿viste? Todos vinieron. Gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. Patito, estás hermosa. Gracias. ¿Viste? No le digo más. Fea, fulera, escracho. ¿Y ahora cómo le vas a decir? Hermosa, hermosa, hermosa. ¡Ay, Facu! ¡Viva los novios! ¡Ay, qué lindo! Vos no te canses, hijita, vos tampoco. Matías. Sí. ¿Me permitís ser la princesa? Sí, cómo no. Yo bailo con Carmen. Gracias, Mati. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué sentís? Ay, no sé, siento algo acá. No sé bien qué es. ¿Cómo que te talla el corazón? Sí. ¿Te reís por cualquier cosa? Estás enamorada, mi princesita. Ay, sí, estoy enamorada. Hola, hija. Hola, mami. Hola. Estás preciosa. Vos también. Gracias. Mati, me parece que mi Patito se enamoró. Me parece que sí. Me la vas a cuidar mucho, mucho, mucho. Sí, la voy a cuidar mucho, mucho. Todos vinieron, todos. Ay, no estoy muy contenta. Tan solo un beso, tan solo. Pero cuántas cosas que pasaron desde que nos conocimos, ¿no? Sí, muchas cosas. ¿Qué? Ay, no, ay, no. ¿Qué? ¿Te acordás cuando casi, casi atropellabas a Mate, a mi perrito? Sí. Ay, sí. No, 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 me no me vas a acordar. Susto.
Pero bueno, gracias a eso nos conocimos. Y viniste a casa. ¿Te acordás cuando... cuando cantamos nuestra canción? Sí, nuestra canción. Extraño sentí, porque en tus ojos vi que hay algo tuyo en mí. Si estamos juntos, ya no habrá tristeza y soledad. Vas a decirme, papá. A decirme, papá. Quiero tenerte a mi lado. Papá. ¿Puede? Sí, claro que se puede. ¡Ay! ¡Hola!
qué suerte que viniste. Porque tengo que contarte algo muy lindo que soñé recién. ¿Sí? ¿Soñaste qué? Soñé que estábamos en un palacio enorme. Que Matías era mi novio. Y me besó. Podés creerlo, me besó. Qué lindo sueño. Los sueños también se hacen realidad. Y la vida también es hermosa. Y en la competencia, ¿me vas a prometer que vas a cantar con el corazón? No importa el resultado, mi amor, pero con el corazón. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Qué suerte que te encontré, papá. Qué suerte que te encontré, mi amor, qué suerte. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo también. Dorini, apurate. Quiero ver cómo mi nena le gana a la feita. Ay, estoy tan nerviosa, Franca. Sí, mira, estoy tan nerviosa. Le va a ganar, Antonella, le va a ganar. Sí, le va a ganar el Scratch. Bueno, ahora callate y déjame ver el show. ¿Sí? ¿No has pensado, Dorini? ¿Ah, no? No, ves que no. Me muero de nerviosa. Tranquila, tranquila, mi amor. Patito va a ganar. ¿Cómo sabes que va a ganar? Porque... Patito, ¿no sabes quién va a ganar? Hola, Blanca. ¿Qué te haces el copado, Leandro? No busques Ronia, Blanca, no seas camorrera. Callate, cabra loca. Bueno. No. Un papelón, ¿eh? Gente grande. La familia de Patito, la pata y el pato se calman. Familia de Patito. ¿Qué grita? Porque usted vuelve a Bariloche y a usted lo mando a hacer una novela con Arnaldo André o a Pelito. De vuelta. ¡Ah! ¿Quién va a ganar la competencia? Las populares. ¿Quién va a ganar la competencia? Las populares. Nadie pasa en esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Las divinas, las divinas. No queremos, no. Ser tan hueca como las divinas. No. A continuación, se va a disputar el concurso de comedia musical entre dos equipos. El ganador representará por el mundo al colegio Pretty Land School of Arts. Muy bien, va a ingresar el primer equipo. ¡Las populares! ¡Populares! Muy bien, Patito. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? ¡Sí! Este es tu público, canta. Para todos ustedes, ¡las populares! ¡Woo! No.
hermano. Esto es Patito Feo. Gracias, aleluya, aleluya. Va a ingresar el segundo equipo. El pelo. ¿Quién manda en este school? ¡Nadie! ¡Las divinas! Ingresa la divina. ¡No! ¡Bravo! Muy bien. ¿Estás preparada, Antonella? ¡Sí! ¡Sí! ¡Canta para todos ustedes! ¡La divina! La divina. Sorpresa, es la autoridad máxima de nuestro colegio. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Inés, Inesita. Mi abuela. ¡Ah! Inesita. Silencio. ¿Qué va a hablar? Silencio, ¿qué va a hablar? Bueno, muy contenta de estar aquí. En nombre de mi colegio, les doy a todos la bienvenida en esta competencia que no sabemos quién habrá ganado. Y voy a presentarles a alguien que forma parte del staff del cole también. ¡Con ustedes, Chicho! ¡Fuerte el aplauso para Chicho! ¡Llega con el sobre! ¡Chicho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá tengo el sobre ganador. No sabemos. A ver. Inesita, mi tía. Tranquila. Momento tan emocionante. Acá está el resultado. Acá está el resultado de los ganadores. ¿Divinas o populares? ¡Divinas o populares! De este concurso intercolegial son las divinas. No importa, mi amor, vos diste lo mejor. Esto no es justo.
Es la vida. Nosotros no nos merecíamos un final así. Así son las competencias. Claro, con todo lo que nos costó ensayar al final, ¿todo para qué? La lluvia, el calor, todo. Pero ustedes estuvieron preciosas. No importa si ganaron ellas. Ustedes hicieron lo mejor. No importa el resultado. La tristeza de no poder representar el colegio. No me la va a poder sacar nadie del corazón. La gente no se da cuenta de eso. ¡Oh! ¡Petí! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Doradas nieta. Ay. Antonella, ¿puedo hablar un segundito con vos? No, no puede, no vaya, mi amor. ¿Qué? A ver, ¿por qué no puede, Antonella? Se despega. Ay, bueno, a ver qué tiene para decirla. Loser. Me dice loser. No, dale, dale, Lena, vení, a ver qué tienes para decir. Bueno, también decime loser lo que quieras. Nada más te quería felicitar. Estuviste genial, divina, disfrútalo. ¡Bravo! Nos ganaste en buena ley. Eso te quería decir. No, Patito, Antonella hizo trampa. ¿Cómo que hizo trampa? Antonella hizo trampa. ¿Hizo trampa? Sí. ¿Ustedes vieron que hizo trampa? ¿O no? ¡Ay, no! ¡Ella! ¡No, no! ¡Ella hizo trampa! ¡No! ¡Yo no hice trampa! ¿Bueno, hice trampa? Bueno, sí, está bien. Sí, hice trampa. Pero hice trampa porque quería ganar. Hice trampa porque yo quería ser the best, como siempre. Y todo lo malo que te pasó, bueno, la lluvia, el calor, el frío, fue por culpa mía porque yo quería ganar. Y creo que ahora estoy arrepentida. Así que las verdaderas ganadoras y las que van a representar al Intercolegial son ustedes, las populares. Está bien. Y solo espero que algún día, Patito, me puedas perdonar. Antonella, ¿qué? Te perdono. Los dos grupos vamos a representar el colegio. Las divinas y las populares, ¿qué te parece? ¡Sí! Este hermoso cuento se termina, pero la historia de ustedes comienza cada día. Que siempre gane el corazón. Patito, gracias por enseñarme que no sirve de nada querer llegar a cualquier precio. Que es mucho mejor lograrlo junto a un grupo de amigos que te quiere y que te apoya. Perdóname por todo lo que te hice. Lo siento de verdad. Te juro que esa Antonella no existe más. Separados y peleados no vamos a lograr nada. Unidos, seguro que vamos a ganar. Yo sé que pasaron muchas cosas entre nosotras, pero eso ya fue. ¡Eso es una historia terminada! Ahora, ¡empieza una nueva historia!